Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando del partido histórico que tenemos mañana de vuelta de la Champions League, de octavos de final, que tenemos en París contra el Paris Saint-Germain. Es verdad que la remontada es muy difícil, pero en el fútbol, igual que en la vida, nada es imposible. Y yo voy a destacar algo muy importante, el estado mental del equipo. No tiene nada que ver ese Barça o aquel Barça que perdió en el Camp Nou contra el Paris Saint-Germain por 4-1, a comparación con este Barça que viaja hoy para enfrentarse mañana a los parisinos. Y la clave está es que este Barça va a viajar con un nuevo presidente llamado Joan Laporta. Eso va a ser crucial mañana en la remontada y si no, tiempo al tiempo. También hay una noticia de última hora. Como sabemos, Neymar no va a poder jugar mañana. Ya es oficial, Neymar es baja, no ha podido superar las molestias que tiene en el pubis y va a ser baja mañana para el partido contra el Barça. Pero hay que aprovecharlo, no tenemos que hacer, lógicamente, como en el primer partido, y tenemos que aprovechar la baja de Neymar, que creo que va a ser importante. Pero hay algo que me preocupa del partido de mañana. La baja, a última hora también, de Ronald Araujo, que por desgracia no ha podido superar los problemas que tiene en el tobillo, y no ha entrado en la lista de Koeman para el partido de mañana. Pero aún así, yo confío en este equipo. Y yo confío en Óscar Mingueza. Seguramente mañana Ronald Koeman va a jugar con el famoso 5-3-2 y mañana Óscar Mingueza va a ser clave para frenar a Kylian Mbappé. Así que hay que ser positivos, hay que confiar en la remontada, que no tiene nada que ver con el primer partido que hemos perdido por 4-1, que vamos a viajar con nuestro presi Joan Laporta y vamos a remontar y vamos a confiar. Y ahora vamos con el vídeo de hoy. ¡Atención! Una fuente deportiva muy importante acaba de informar que Messi acaba de pedir a Joan Laporta el fichaje de tres cracks para renovar por el Barcelona y volver a ganarlo todo. Se trata de nada más y nada menos de un defensa top, un centrocampista físico y un delantero top. El defensa es nada más y nada menos que el actual defensa del Bayern Múnich, David Alaba. Lionel Messi piensa que Alaba es el defensa que hace falta al Barcelona para armar un equipo imbatible la próxima temporada. Como sabemos, Alaba no va a renovar con el Bayern. Ya tiene total acuerdo con el Barcelona, como afirman varias fuentes, y vendría, lógicamente, gratis a nuestro Barça. El segundo jugador que ha pedido a Lionel Messi, que es, lógicamente, el centrocampista físico, es nada más y nada menos que el actual jugador de Liverpool, el holandés Wijnaldum. Messi se quedó impresionado en el partidazo que jugó Wijnaldum en la famosa vuelta de Champions de semifinales que hemos perdido contra Liverpool en Anfield por 4-0, pues Messi se quedó impresionado con ese jugador, que lógicamente Wijnaldum ha sido clave en la remontada marcando 2 goles contra el Barcelona y siendo el mejor del partido. Lionel, como afirma la misma fuente, piensa que es crucial poder fichar ese jugador para armar un equipo imbatible la próxima temporada. También Wijnaldum no quiere renovar con el Liverpool y va a venir gratis al Barcelona, y además varias fuentes apuntan que lo tiene prácticamente hecho con el Barça y Ronald Koeman ha sido clave. Pero ahora viene la bomba. ¡Atención! El delantero top que acaba de pedir Lionel Messi a Joan Laporta para renovar y para volver a ganarlo todo con el Barcelona es nada más y nada menos que el actual delantero del Borussia Dortmund, Erling Braut
Haaland. Messi piensa y está seguro que Haaland es uno de los mejores delanteros del mundo en la actualidad y que dentro de poco va a ser el mejor killer del mundo. Lionel piensa que va a ser fundamental fichar a Haaland la próxima temporada para que el Barcelona sea un equipo prácticamente imbatible y para que vuelva a ganar el triplete y el sextete. Lógicamente también, como sabemos, como afirman varias fuentes, Haaland lo tiene prácticamente hecho con el Barcelona y además, como ya informé ayer en el vídeo que lancé, Joan Laporta se ha reunido con sus dos representantes, Penny Zahavi y Ramadani, y hay total acuerdo con los representantes, también con el Borussia, y seguramente se hará oficial el próximo verano. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy, amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça, vamos a por todo mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.